del Señor de las angustias. Hoy esta tarde Otavalo se reviste de gloria para recibir al más hermoso de los caminantes, llamado abogado Gustavo Parejas Cisneros. Bienvenido, señor alcalde. Y Otavalo le da la bienvenida al hermoso caminante de la tierra zarance. Gracias, Otavalo. Fuerte el aplauso para nuestro señor alcalde. Bienvenido. Gustavo Parejas Cisneros, también a toda la gente. En la 33ª edición de La Caminata, mojando arriba, qué bueno, Dios mío. Fuerte el aplauso, se lo merece, por favor, el aplauso respectivo. También al doctor Fabián Paredes, muchas gracias. Sí, al doctor Fabián Pareja, sí, tío del señor alcalde. Muy bien, señor alcalde, qué gusto tan grande. Vamos a brindarle el fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Que se escuchen los aplausos para el señor alcalde. Con el gana, con la buena intención y sobre todo con esa fuerza de otavaleño. El abogado Gustavo Pareja Cisneros. Otavaleños, otavaleñas, queremos agradecerles a nombre del municipio de Otavalo por haber venido a congregarse en esta fiesta octubrina. La caminata que hemos hecho el día de hoy junto a 1.200 caminantes, por primera vez en la historia de la caminata hemos sobrepasado los 1.000 caminantes, que lo hemos hecho con todo el cariño, con todo el afecto a nuestra tierra, porque Otavalo tiene que mantener sus tradiciones, porque Otavalo tiene que mantener su historia. Y por eso, para el próximo año, les invito a que estemos todos en esta caminata, porque esta caminata, lo que hemos querido es demostrar la unidad de los otavaleños. No se olviden ustedes que nuestros antepasados precisamente hacían esta caminata buscando mejores días para nuestra tierra. Muchos de ellos se iban a estudiar en la ciudad de Quito, muchos de ellos se iban a hacer negocios en la ciudad de Quito. Pero precisamente ahí es donde nosotros ahora tenemos que rescatar esta costumbre, esta tradición otavaleña. Ha sido un poco dura, pero qué satisfacción venir a Otavalo, llegar nuevamente a nuestra tierra y encontrarnos con ese afecto, con ese cariño. No les decimos sino muchas gracias, otavaleños. ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva por siempre Otavalo! Muchas gracias al señor alcalde, como no también agradecer a todos y cada uno de los compañeros que en esta tarde se han dado cita acá. Tremendo, tremendo el esfuerzo, pero vale la pena. Y vale la pena porque lo que se viene es más la fiesta para el señor alcalde, para todos los amigos directores departamentales, para los concejales y para todo el pueblo. Porque señor alcalde, con su bella, seguimos con este primer concurso de orquestas populares y la felicitación también, señor alcalde. Se ve la mano de un hombre también que ve primero en el pueblo lo que el pueblo se merece. Y para usted, señor alcalde, felicitaciones y éxitos en sus labores. El aplauso, por favor, para el abogado Gustavo Pareja Cisneros, alcalde de San Luis de Otavalo. Así que, doctor, ustedes sabrán ubicarle al señor alcalde. Bien bonito, vamos a ubicarles por allí para que con todos los acompañantes, sí, vamos a bailar también. Luego de caminar, ahora sí se ha dicho, a bailar. Así que queremos agradecerles a todos y cada uno de los presentes en esa. Por favor, no sean malitos, por favor. No queremos que pase nada mal, queremos que todo esto termine bien, ¿sí? Ya lo observamos al abogado Gustavo Pareja Cisneros. Les damos un fuerte aplauso también al alcalde de San Luis de Otavalo. Hola, buenas tardes. Gracias, Otavalo, por este recibimiento a nuestro abogado Gustavo Pareja Cisneros. Bienvenido, señor alcalde, a su lugar natal. Este Otavalo le sale a recibir con lágrimas de emoción. Bienvenido, ilustre caminante, ilustre ciudadano.
mejor cuna de esta tierra, Saránce, bendecida por la mano poderosa del Señor de las Angustias. Hoy esta tarde Otavalo se reviste de gloria para recibir al más hermoso de los caminantes, llamado abogado Gustavo Pareja Cisneros. Bienvenido, señor alcalde, y Otavalo le da la bienvenida al hermoso caminante de la tierra Saránce. Gracias, Otavalo. Fuerte el aplauso para nuestro señor alcalde. Bienvenido. Gustavo Pareja Cisneros, también a toda la gente. En la 33ª edición de la caminata, Ojalá arriba, qué bueno, Dios mío. Fuerte el aplauso, se lo merece, por favor. El aplauso respectivo. También al doctor Fabián Paredes, muchas gracias. Sí, al doctor Fabián Pareja, sí, tío del señor alcalde. Muy bien, señor alcalde, qué gusto. Qué gusto tan grande. Vamos a brindarle el fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Que se escuchen los aplausos para el señor alcalde. Con el gana, con la buena intención y sobre todo con esa fuerza de otavaleño. El abogado Gustavo Pareja Cisneros. Otavaleños, otavaleñas, queremos agradecerles a nombre del municipio de Otavalo por haber venido a congregarse en esta fiesta octubrina. La caminata que hemos hecho el día de hoy junto a 1.200 caminantes, por primera vez en la historia de la caminata hemos sobrepasado los 1.000 caminantes, que lo hemos hecho con todo el cariño, con todo el afecto a nuestra tierra, porque Otavalo tiene que mantener sus tradiciones, porque Otavalo tiene que mantener su historia. Y por eso, para el próximo año, les invito a que estemos todos en esta caminata, porque esta caminata lo que hemos querido es demostrar la unidad de los otavaleños. No se olviden ustedes que nuestros antepasados precisamente hacían esta caminata buscando mejores días para nuestra tierra. Muchos de ellos se iban a estudiar en la ciudad de Quito, muchos de ellos se iban a hacer negocios en la ciudad de Quito. Pero precisamente ahí es donde nosotros ahora tenemos que rescatar esta costumbre, esta tradición otavaleña. Ha sido un poco dura, pero qué satisfacción venir a Otavalo, llegar nuevamente a nuestra tierra y encontrarnos con ese afecto, con ese cariño. No les decimos sino muchas gracias, otavaleños. ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva por siempre Otavalo! Muchas gracias al señor alcalde, como no también agradecer a todos y cada uno de los compañeros que en esta tarde se han dado cita acá. Tremendo, tremendo el esfuerzo, pero vale la pena. Y vale la pena porque lo que se viene es más la fiesta para el señor alcalde, para todos los amigos directores departamentales, para los concejales y para todo el pueblo. Porque señor alcalde, con su bella, seguimos con este primer concurso de orquestas populares y la felicitación también, señor alcalde. Se ve la mano de un hombre también que ve primero en el pueblo lo que el pueblo se merece. Y para usted, señor alcalde, felicitaciones y éxitos en sus labores. El aplauso, por favor, para el abogado Gustavo Pareja Cisneros, alcalde de San Luis de Otavalo.